¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos aquí el álbum de estampas de Spider-Man Lejos de Casa. No se despeguen, comenzamos. Y pues aquí lo tenemos, juego, amigos, el álbum de estampas y una caja para ver hasta dónde llegamos. Está increíble, hay especiales, trae un mini pasaporte, trae muchas estampas, son 172 más las del pasaporte, son 20, son casi 200 estampas. Yo creo que con una caja sí las terminamos, ahorita lo revisaremos, está padrísimo. Además de eso, tenemos sorpresas para ustedes por parte de nuestros amigos de Panini, así que quédense hasta el final para saber de qué se trata. Es que tenemos una caja entera, vamos a ver hasta dónde llegamos. Choco chocón. Aquí está, trae 50 sobres, cada sobre cuesta 15 pesos, para que se den una idea. Vamos a abrirlo. Súper sutil. ¡Oh! Ok, trae Trendy Cards, entonces no, con una caja no lo vamos a llenar. Entonces son las Trendy Cards, que brillan, están padrísimas. Esta es la C26, no, con una caja no lo vamos a llenar. Aquí regresemos, ¡ay! Con una caja no lo llenamos, está padrísimo. Tenemos la imagen clásica, los villanos, los nuevos personajes de Spider-Man Lejos de Casa. Abrirlo por... Cada sobre trae una Trendy Card y 4 estampas. Bien. Creo que esta ya la tenemos completa. ¡Sí! ¡Ya está completa! ¡Yay! Increíble. Están estas tarjetas, estas Trendy Cards. El material, la pintura, el registro. Me encantaron, me gustaron mucho. Vamos con más. ¡Oh, vean! ¡Qué belleza! Son padrísimas. ¡Wow! El material, el diseño. Está padrísima. Vamos a abrirlas. ¡Vamos! Y ahora que están todas aquí reunidas, procederemos a acomodarlas. Y bueno, Juan, amigos, ahora lo que ya toca hacer es acomodarlas en orden para que sea mucho más fácil pegarlas. Ya saben que soy un poquito toc en ese sentido, me gusta hacerlo más en orden, más sencillo, me encanta acomodarlas. Pues vamos a ver cuántas repetidas nos salieron. Aquí ya llevo 3 de las 12. Con estampas en mano, ahora sí, vamos a pegar. Y con eso, juego, amigos, terminamos de pegar las estampas del álbum. Ahora sí, vamos a verlo. Desde aquí, este es un gran spoiler, juego, amigos, de la película de Spider-Man Lejos de Casa. Siguen bajo su propio riesgo, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver. Aquí están las Trendy Cards, las 50 tarjetas, que están padrísimas, que están aquí. Vamos a verlas un poquito y esta es la 1. Oh, me encanta el diseño, cómo brillan. Lo que es el acabado. Y viene como que en gamas de colores. Estas son platas. ¿Saben qué belleza de tarjetas? Que es lo que en esta ocasión nos trae también Panini. Vale mucho la pena que la tengan, ya sea para terminar su colección, para completar otra, como recuerdo. Vienen unos diseños. Ven estos, están hermosas.
Y eso es algo que agradeces, ¿no? Que traiga un arte original, que sean unos pósters diferentes, este muy James Bond, a lo que estamos acostumbrados o al arte que vamos a ver con la película, con los diseños propios que trae el álbum, con algunas cosas que salen referentes, mochilas y demás. Que esto sea arte original y que venga tan bien terminado, se agradece muchísimo. Son 50 y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, un poquito más de 30. Nos faltan alrededor de 20. La primera no nos salió. Y pues vamos a ver cuántas faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, ya son un poquito más de las que podemos pedir directamente aquí, a la página de nuestros amigos de Panini. Pero aún así no son tantas las que faltan. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 estampas, contando que los sobres traen las trendy cards, traen estas especiales. Sí es una cantidad bastante pequeña a comparación de otros álbumes que nos han salido. Tener 30 estampas en el álbum no es mucho. Se pueden pedir y pues intercambiar las otras, ¿no? Nos falta aquí la 1 y nos cuenta un poquito de lo que está pasando. Ya sabemos con Iron Man de cuando regresa Happy. Aquí tenemos a nuestro querido Happy. Este también me encanta porque es muy el cómic clásico. Cómo se va de viaje, lo que necesitas para antes de volar, pasaporte, pasta de dientes y derrotar a la mafia. O sea, está padrísimo su checklist, cómo está haciendo la maleta. Y ya volando, bienvenidos a Italia. Esta idea, este diseño que viene atrás es muy lindo. Cómo empieza a salvar el día aunque ande de vacaciones, ¿verdad? Cuando aparece Misterio. Esta me encantó, vean el arte. Estas son de las especiales que brillan bonito. Es cuando llega nuestro querido Nick Fury. Un poco más de la historia. Los seres elementales, nos empieza a platicar el traje de sigilo de Spider-Man, el pasaporte, que aquí pueden poner todos sus datos, van siendo como sellos, aquí los países que va visitando, Italia, Inglaterra, arriba Londres y así, Venecia, está padre el pasaporte, más el traje de sigilo. Aquí está escena que ya hemos visto desde los cortos de el romance entre Peter y MJ, traje de Misterio. Más de los seres elementales en Londres. El traje de última tecnología, este negro que ya vimos desde los cortos. Spider-Man en acción. Seguimos con nuestro querido Happy. Spider-Man selfie, está padre. Está muy, muy lindo el álbum, se siente ya pachoncito. Bueno, juegos míos, este es el álbum que ya traen para nosotros en Editorial Panini. Está increíble, me encantó. Las tarjetas son lo máximo para mí. Y además de eso, nuestros amigos de Panini tienen una sorpresa junto con juegos, juguetes y coleccionables. Es su kit para que comiencen a coleccionarlo. Este trae 10 tarjetas y 40 estampas, quiere decir 10 sobres, más el álbum con su pasaporte y todo. Lo único que tienen que hacer es ir a nuestro Instagram, seguir todas las instrucciones que van a estar en las historias. Tienen para todo este proceso hasta el viernes 5 de julio para podérselo llevar a casa, así que síganos en Instagram porque siempre tenemos muchas promociones. Y pues ya lo saben, juego amigos, si les gustó el álbum, si ya lo tienen y demás, coméntenos aquí, compartan el video, denos un like, déjenos sus comentarios, hagan todas esas cosas kawaii que tanto nos gustan y nos vemos a la próxima. Yo soy Luz, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionales. ¡Mua! Bye bye, los quiero.